Feliz aterrizaje a la cuarta temporada de Hablamos de Cosmética Natural, este espacio auditivo de Tierra Sabia y en ocasiones también visual, en donde te compartimos conocimiento y experiencias valiosas sobre cosmética natural, aromaterapia y emprendimiento en estas ramas. Ponte los auriculares y a disfrutar. Aquí llega tu anfitriona, Claudia Fernández. Te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Hablamos de Cosmética Natural. Hoy es viernes 27 de enero y mientras te grabo este podcast, la lluvia me acompaña, así que te voy a pedir que seas como yo, que fluye con el agua y que te dejes acompañar por el sonido de la lluvia. Te cuento, hoy te voy a enseñar a hacer un acondicionador sólido, aunque nunca lo hayas hecho o aunque hayas tenido alguna experiencia que no fue satisfactoria. Sabemos que dentro de la cosmética natural, el tema de elaboración sólida o de cosmética sólida es un tema bastante más difícil, si querés que use esa palabra, para aprender en comparación con otros productos como cremas faciales, tónicos, emulsiones fluidas, leches de limpieza, que son más sencillas. Bueno, el mundo del sólido tiene su magia y también tiene su aprendizaje, ¿no? Por eso esta es una especie de iniciación que te propongo a través de este episodio y que te voy a dar dentro de lo que también enmarca, ¿no?, un episodio de podcast. Obviamente que si hay alguien acá que quiere aprender de cero cosmética sólida, va a necesitar más y para eso obviamente que tanto yo como mis colegas te damos la posibilidad de aprender en academias, ¿no? En este caso, la Academia Tierra Sabia, pero podés elegir donde vos quieras seguir. Esto te va a ayudar como un puntapié. Y te voy a decir algo. ¿Por qué se usa la cosmética sólida? Porque justamente la cosmética sólida lo que hace es enfocar más toda la filosofía que trae la cosmética natural de un cuidado medioambiental y de una utilización muy respetuosa de los recursos de la madre tierra, lo lleva un poquito más allá, proponiendo que se ahorre en envases. Entonces va reduciendo justamente materiales que se ve, gracias a la cosmética sólida, que no son necesarios para presentar un producto cosmético. Ahora, en el afán de querer dar cosmética sólida, a veces hemos visto productos que salen sólidos pero que no cumplen su función. En lo personal, a mí me ha pasado cuando empecé a formular acondicionador sólido, mis primeras fórmulas, que son algunas que había aprendido en mis formaciones, a veces no me salían de la manera en que yo esperaba que me salgan, que tiene que ver con la usabilidad. La usabilidad sería poder utilizarlo y que cumpla su función. Por un lado, que sea un desenredante que acondicione el cabello después de lavarlo, y otra, la experiencia de cómo en el paso del tiempo ese sólido se va conservando o no. Conservando no me refiero a su sistema conservante, sino a cómo ese producto sólido se mantiene o no sólido en el tiempo. Y obviamente que para el cuidado de nuestros sólidos, sobre todo los que van a estar en el cuarto del baño, como por ejemplo un shampoo o un acondicionador sólido, es fundamental que vos recuerdes que necesitas un drenaje. Si en tu baño no tenés una rejilla con drenaje donde podés dejar tus sólidos, te la tenés que procurar, porque si no tienen drenaje, sí que se van a empastar, por más que la fórmula sea buena. Ahora, ¿qué pasa si la fórmula no es buena? Se te empasta donde sea, eso te lo aclaro. Por eso, trabajando con prueba y error, con investigación y con experiencias, he tenido la posibilidad de formular diferentes líneas de acondicionador sólido que las enseño en el curso online de Cosmética Natural en Tierra Sabia. Sin embargo, hoy te quiero presentar y regalar la fórmula que utilizo a diario y que es la que me resulta más agradable en el uso diario, en la experiencia con mi cabello, y que es la que, si yo tuviera la posibilidad de sentarme con vos frente a frente y darte una sola fórmula de sólido, te diría, te doy esta. ¿Por qué? Porque este acondicionador sólido que te voy a presentar es un acondicionador que te va a servir para vos, que es la primera vez que vas a implementar un acondicionador sólido en tu vida, como para quienes ya vienen usándolo. Sobre todo a esas personas que nunca se cruzaron con un acondicionador sólido y necesitan la experiencia de recordar cómo es el que vienen usando
versus el sólido, te da esa experiencia comercial, por decirlo de alguna manera, como para que me interpretes, de sentir que cuando te estás aplicando el producto en tu cabello, hay una especie de cremosidad y a la vez una suave espuma casi imperceptible. ¿Y por qué se da esta experiencia? Porque hemos introducido en esta fórmula, que ya te la voy a comentar, que tiene un montón de ingredientes y te voy a compartir, por supuesto, el paso a paso, nos vamos a meter para mostrarte el paso a paso, pero te voy a adelantar que uno de los ingredientes que hace que sea tan agradable en el uso este acondicionador sólido es que usamos un tensioactivo que es apto para cosmética natural, que es la betaína de coco. Solamente en un 6% es necesario para lograr ese efecto, que es que te corra el acondicionador cuando te lo pasas y que cuando te lo enjuagas, si quedó algún residuo por salir, se vaya y que te quede el pelo súper sedoso. Pero a la vez, un acondicionador sólido lo que tiene que hacer es justamente acondicionar el cabello, valga la redundancia, controlar el frizz, darle brillo, darle sedosidad, darle vigor a ese cabello. Y todo esto, si no usamos una sustancia que sea acondicionante, no lo vamos a conseguir. Y acá me meto en un tema que seguramente si ya estás en el mundo de la cosmética natural, lo has escuchado y has posiblemente tomado partido o no en algún debate. Me estoy refiriendo al uso del BTMS, que dentro de su composición tiene alcohol cetiarílico. Por lo general, algunos también vienen con alcohol cetílico. El alcohol cetiarílico, que es el que más se usa, generalmente viene en la parte mayoritaria del porcentaje, ¿no? Depende la composición, hay distintos BTMS, pero por lo general el que recomendamos es el BTMS 25. ¿Qué significa si vos escuchás 25, 50? Significa que hay un, por ejemplo, BTMS 25 significa que hay un 25% de un catión de amonio cuaternario que se llama metosulfato de ventrimonio, y que este catión de amonio cuaternario, si bien todavía hay estudios que no han sido concluyentes, lo que sí se sabe es que daña la flora y fauna acuática. A nivel daños en la piel, hay estudios sobre alergias, sobre picor, sobre algunas dermatitis, sin embargo no han sido concluyentes, y hay que decir algo, por lo general el acondicionador no se usa, digo por lo general porque sé que hay sistemas de lavado que sí lo eligen, pero por lo general se usa de largos a puntas, no se usa desde la raíz, entonces se evita el roce con la piel de alguna manera usando acondicionador. Ahora, el otro componente ya te dije que es el alcohol cetiarílico, que está súper aprobado para cosmética natural y que es parte de muchas fórmulas de cosmética natural. El que está en la lupa es el otro, el catión de amonio cuaternario. Ahora, ¿el BTMS es el único que lo tiene? No. Hay muchos que lo tienen, que se han presentado como alternativas al BTMS, pero que cuando nos ponemos en la lupa y vemos su INSI, que si no sabes cómo buscar un INSI, fíjate en la composición, cuando te compres un insumo, hay una parte que dice INSI Name, y ahí tenés la composición del producto, no tenés otra cosa que hacer que poner esos componentes en una app, por ejemplo, yo siempre les digo INSI Beauty porque me parece que está siempre actualizada y que la podés usar en el móvil o en la PC, y te va a indicar si es bueno, si no es tan bueno, si está aprobado o no está aprobado para cosmética natural, te nombra siempre la normativa que está a la vanguardia en la Unión Europea al respecto, te da a veces también fuentes de estudios científicos del por qué se dice. Hay otra página que también es en inglés, que es EWG, que la puedes usar. Sin embargo, esta INSI Beauty la puedes usar en español si querés, ¿no? Creo que su origen es francés, pero la puedes pasar al español con facilidad. Y ahí te das cuenta que muchos de los acondicionadores que se presentan como vegetales, como aptos para, como cruelty free, resulta que si le pones la lupa, y tienen un catión de amonio cuaternario. Entonces, bueno, esto te lo dejo así abierto como para que vos te empieces a introducir en este tipo de investigación. Me parece muy bueno que hagas este ejercicio. Y te voy a explicar por qué lo sigo usando y por qué lo recomiendo. Porque si yo te hago un acondicionador donde lo excluyo y no tengo una alternativa, por ejemplo en Argentina, que se pueda conseguir con facilidad, que no lo tenga que hacer yo, que la pueda conseguir con facilidad, que es lo que la mayoría de la gente necesita. Si no lo tengo hoy, que sí las hay, yo sé que en España hay un montón,
sigo de cerca las investigaciones, hay un insumo que lo vi en Argentina, pero todavía no me han confirmado si se vende para pequeña escala o solo para industrias cosméticas. Entonces, por eso hoy no lo voy a nombrar. Pero ante la dificultad de conseguir algo y ante la alternativa de hacerte un acondicionador que para que salga sólido yo lo tengo que llenar de sustancias oleosas, pero que cuando vos lo veas es un perfecto sólido y no te cumpla con la función, eso es lo que yo no elijo para vos y elijo recomendarte un acondicionador que sí va a funcionar. Por eso incluyo en esta fórmula, y te lo explico y me doy el tiempo de explicártelo, al BTMS25, porque si hacemos un análisis dentro de ese 10% que es el que vamos a usar acá, se puede usar del 2 al 10 y elegimos usar el 10 porque sabemos el beneficio que trae como acondicionador y qué es la función que queremos que cumpla este producto. Ahora, si uso yo un BTMS25 al 10% dentro de una fórmula, significa que solo el 2,5 de la composición de la fórmula está incluyendo un catión de amonio cuaternario. Yo te quiero decir esto para que te des cuenta que a veces tampoco es necesario demonizar un producto y que, como le digo a los chicos en la academia, hace años nos llevábamos al cabello un producto que tenía desde principio a fin, salvo el agua, todos productos que eran poco amigables con el medio ambiente. Poder evolucionar drásticamente como lo estamos haciendo ahora y poder decir que tal vez solo un 2,5 de la fórmula esté en la lupa, anímate a hacerlo, viví la experiencia de usarlo y tratemos de ser un poco flexibles y no tan extremos. Como decimos en Argentina, más papistas que el Papa. Tratemos de ser un poco más flexibles y fluir con lo que aquí ahora tenemos. Ya ahora cuando te comparte el paso a paso vas a ver qué otros ingredientes hay. Se componen de aceites vegetales, se compone de mantecas, por ejemplo, manteca de cacao, manteca de karité. Vamos a usar también el cetearil alcohol porque va a ayudar a que este producto tenga la solidez que tiene que tener. Y sobre todo, hay un ingrediente que si bien lo ponemos al 2%, en nuestra experiencia, coadyuva a que tu sólido sea sólido aún en situaciones de clima cálido. 30, 35 grados, verano, o si vivís en un lugar donde todo el año es clima tropical, esta fórmula te va a ayudar. Que es la cera de carnauba o cera carnauba, que la vamos a usar solamente en un 2%, que si ya estás introducido en el mundo de la cosmética sólida, sabrás que es la favorita para hacer labiales, rubores, sombras, sobre todo cosmética sólida, sale espectacular. Les da un acabado final súper brillante y es muy buena a nivel nutricional para la piel. De hecho, no sé si sabías que también se usa en la industria de las golosinas. Sí, es la cera dentro de los insumos de cosmética natural cuya temperatura de fusión es la más alta. ¿Por qué? Porque se funde entre 82 a 86 grados. Sí, altísima. El BTMS también bastante alto, pero está allá arriba. Por lo tanto, cuando vos hagas tus productos, mi sugerencia es que siempre, no mi sugerencia, lo que tenés que hacer porque si no vas a ver lo que pasa y te lo voy a contar ahora, que siempre fundas primero aquellos ingredientes que necesitan una temperatura mayor de fusión. Por ejemplo, en esta fórmula que te voy a dar, estaríamos hablando del BTMS, la cera de carnauba, y la cera Lanet, que es mucho más baja la temperatura de fusión, pero bueno, yo pondría primero el BTMS, la cera carnauba, y iría luego sumando la cera Lanet. Cuando ves que eso ya está todo casi derretido, por decirlo de alguna manera, que se empieza a ver algo líquido o semilíquido, es el momento de sumar tus mantecas, que tienen un punto de fusión mucho más bajo. Yo esto lo veo bien a fondo en el curso, no la quiero hacer larga, pero te invito a investigar, que es una información que está en todos lados, y te va a ayudar a entender por qué no hay que poner todo a la misma temperatura. Y eso que en el sólido a veces no nos da mucho tiempo, pero en la mayoría de lo que puedas hacer y respetar esto, hacelo para no perder las propiedades de tus mantecas y de tus aceites. Los aceites van a ser los últimos ingredientes que vas a sumar cuando estés haciendo tu sólido antes de retirarlo del calor o cuando ya apagás tu anafe o tu fuego. Cuando ya está, digamos, no sigue subiendo la temperatura,
y ya ves que está todo líquido, ahí sí podés sumar tus aceites, dar una batidita más y ya los retiras del fuego y no los estás exponiendo a tanta temperatura justamente para que no se degraden sus propiedades, ¿ok? Ahora, luego de eso sí vas a poner ese preparado fuera del calor para que empiece a bajar la temperatura y puedas agregar los ingredientes termosensibles. ¿Qué significa esto? Que hay muchos ingredientes en cosmética natural que si vos los pones a altas temperaturas, sobre todo arriba de los 40, no sirven. Por ejemplo, los aceites esenciales, el conservante, si usás un conservante antimicrobiano, la vitamina E, que la podemos usar por su función antioxidante para los sólidos, para que no se enrancien, algún activo que puedas usar en tus productos, por ejemplo, en esta no la vamos a usar, pero si tuvieras que agregar un pantenol, un extracto de alguna planta para levantar las propiedades de tu producto, bueno, todo eso se agrega luego del calor, ya cuando empieza a bajar la temperatura, pero no tiene que bajar tanto porque si no se te va a endurecer y no lo vas a poder moldar, ¿ok? Esto te lo quería aclarar y ahora sí que te voy a mostrar el paso a paso, no te preocupes, y también te voy a compartir los porcentajes para que vos sepas cómo lograr esta simbiosis. Y por supuesto, cuando lo hagas, me encantaría que me compartas que lo hiciste, ¿sí? Ahora sí, te dejo con el paso a paso de esta fórmula. Bien, estamos acá ya en la arena, en el momento de la elaboración. Te voy a presentar los componentes. Como te decía, usamos BTMS y eso amarillito que ves ahí es la cera de carnauba de la que ya te hablé anteriormente. Y al lado izquierdo ves otro polvo con unas escamitas que son el cetearil alcohol, que también va a servir para darle solidez a nuestro acondicionador. También lo que va a contribuir a la solidez y a la calidad de este producto es la manteca de karité y la manteca de cacao, que ambos son excelentes para el cabello. Si ya las usaste en la piel, sabrás de los beneficios, y si no, te invito a probarlos. El brillo es una de las características y también la suavidad que queda en el cabello. Ahora, más allá de estos productos que son los que van a dar la dureza y el acondicionamiento a nuestro acondicionador, hemos elegido dos aceites. Estos aceites son muy fáciles de conseguir y son excelentes para tu cabello. Me estoy refiriendo al aceite de pepitas de uva y al aceite de argán. Acá te los muestro más de cerca, ya están pesados y mezclados, por eso tienen esa combinación de colores. Me gusta mucho esta combinación y es buenísima para regular la oleosidad del cabello y a la vez es altamente nutritivo el argán. Es un mix que me gusta porque lo podemos usar para diferentes tipos de cabello sin que choque. Ahora, la betaína de coco cumple la función de darle esa suavecita espuma que te conté para tener una linda experiencia en el uso. Y aparte tengo allá atrás, que ves, los ingredientes que vamos a usar cuando saquemos del calor toda esta fórmula, como por ejemplo los aceites esenciales, la vitamina E, que la vamos a usar para que no se enrancie este producto sólido, y el conservante Kosgar, que es un conservante ecológico. El aceite esencial de lanilana es mi sugerencia, pero también te voy a dejar geranio, lavanda, romero, como opciones para tu fórmula de acuerdo a lo que quieras lograr en la terminación, ¿no? Por ejemplo, romero se lo recomiendo a la gente que tiene problemas de caída del cabello, si va a usar esto para las raíces también, y podés interiorizarte un poquito más. Voy a llevar estos primeros componentes al calor para que cuando se fundan pueda sumar lo demás. BTMS y cera carnauba, vengan conmigo que llega el momento de llevarlos al calor, y luego voy a incorporar la cera lanet y luego las mantecas. Acá, por ejemplo, ya te muestro cómo se fundió abajo la primera parte y ahí me animé a incorporar lo demás y empecé a mezclar de a poco para ayudar a que esta fusión se realice. Hay algo importante que quiero contarte respecto al agua del baño María. No debe llegar a hervirse. Entonces vos, cuando ves que ya empieza a hacer muchas burbujitas, le vas a agregar agua a temperatura ambiente para que puedas evitar la ebullición. Llega un momento que vas a encontrarte con este escenario, que es que ya está todo totalmente derretido, y ahí es cuando podés cortar con el calor e incorporar los aceites y automáticamente vas a empezar a batir para que no se tienda a endurecer. Acuérdate que con la cera de carnauba tenemos que trabajar con velocidad para que no se endurezca antes de tiempo nuestro sólido.
siempre va a tirar ahí con energía para incorporar todo el producto para lograr una fusión. Y cuando ves que ya está todo listo, podés retirarlo de esta fuente y llevarlo a que empiece a descender la temperatura. Acá dejamos pasar unos 5 minutos y agregamos la betaína de coco. 5 minutos en verano, en invierno va a ser menos, acordate siempre del clima. Y empezás a agitar. Cada vez que vas incorporando un componente, vas a ir agitando para que se incorpore correctamente en tu fórmula, para que realmente esté en todo el producto difuminado. Cuando ves que ya lo lograste, vas a poder avanzar con el resto de los ingredientes que nos están faltando. Acordate que nos está faltando el aceite esencial, la vitamina E y el conservante ecológico. Entonces, de a poco vamos a empezar a incorporar antes de que el tiempo nos gane, porque se empieza a endurecer. Fíjate cómo cambia de color. Ahí ya te das cuenta, cuando cambia el color, que tenés que apurarte, porque si no el sólido te va a ganar. Entonces llega el momento de incorporar el aceite esencial. Vamos a incorporar la vitamina E, que la podés pesar, o si no, te digo que para 100 gramos son 5 gotas, el 0,6%. Y luego también ya vas a pesar el conservante antimicrobiano que hayas elegido. Acordate que usamos un conservante antimicrobiano porque si esto está en el cuarto de baño, así evitamos la contaminación microbiológica, ¿ok? Esa es la razón por la cual lo ponemos. Me faltaba explicártelo en la entrada, así que te lo cuento ahora. Y acá, como verás, el color ya me está avisando que me queda poco tiempo. Claudia, batí rápido porque te va a ganar y se te va a endurecer antes de tiempo. Así que vamos a llevarlo al molde de silicona que ya hemos esterilizado y vamos a llevarlo al refrigerador y nos vamos a olvidar un rato, media hora, una hora o más, para luego encontrarnos con esta maravilla que pide ser desmoldada. Quiere mostrarse, quiere salir a la luz. Me saco los guantes a propósito porque quiero compartirte la experiencia táctil de este producto. Un buen acondicionador sólido no se te pegotea en las manos, ni siquiera cuando hace calor. Mira cómo lo estoy presionando y no se hunde. Hemos logrado lo que estábamos buscando. Y va a permanecer así en el tiempo, siempre y cuando vos en tu cuarto de baño lo coloques en un lugar con drenaje, como ya dijimos al comienzo de este episodio. Ahora que te muestro esta maravilla, te invito a que vos te animes también a hacerlo. Quiero decirte que funciona y que es fácil de hacer. Este paso a paso te va a ayudar. Acá te estoy dejando los porcentajes para que tomes nota y los lleves a la acción. Ahora ya sabes que se puede, te acabo de enseñar el paso a paso y llega el momento de que vos también lo hagas. Cuando lo hagas, me etiquetes en @tierra.savia en Instagram para compartir tu experiencia. Y si te queda alguna duda, por supuesto, también me puedes mandar un mail a info@tierrasavia.com.ar para poder ayudarte. Gracias al episodio de la semana pasada, muchas de ustedes pudieron conocer de qué va la membresía de Vive tu Pasión y se han sumado. Si todavía tenés la curiosidad de saber qué es y no viste el episodio anterior, te invito a verlo. Y si te quedaste pensando acá en las notas de este episodio, te voy a dejar el enlace para que te puedas sumar. Además, quiero invitarte y pedirte que estés bastante atenta porque del 1 al 15 de febrero voy a participar dentro de un bundle donde van a haber 16 formaciones de cosmética natural y disciplinas asociadas junto a otras docentes, no solamente de Argentina, sino del mundo, y vas a poder acceder por el 10% de lo que realmente vale ese pack de cursos. Así que te invito a estar atenta a mis redes para poder saber un poquito más. Si hay algo de este episodio que te resonó, que te gustaría compartir, pensaste cuando lo viste en alguna persona que está queriendo hacer sus sólidos y no sabe por dónde empezar, te invito a compartirle el enlace de este episodio, a compartirlo en tus redes, a hacer una captura de pantalla, compartirlo en las historias, etiquetarnos. A nosotros nos ayuda a impactar a más personas como vos que están interesadas en este cambio de punto de vista del cuidado de la belleza natural de nuestra piel y de nuestro cabello. Vamos por ese lado. Y todas las personas que resuenen son bienvenidas, así que por adelantado te estoy agradeciendo por compartirlo. Te pido que sigas en esta sintonía porque el viernes que viene vamos a hacer
una ronda de preguntas y respuestas. Atenta, vamos a dejar la cajita en nuestras historias de Instagram y te voy a responder personalmente todas las preguntas que tengan que ver con cosmética natural y emprendimiento en esta rama. Hace mucho que no lo hacemos y llega el momento de compartir. Sabemos que siempre la pregunta de una puede ser la duda de otra y al responderla estamos impactando en un montón de personas, educando a varias personas, animando a otras personas, así que vamos por ese lado. Esto es todo por ahora, que tengas un excelente fin de semana, sigamos vibrando alto y seguiremos, por supuesto, hablando de cosmética natural. Hasta pronto.